Y muy bien, muchachos, ya nos encontramos acá, en el lugar que muchos deseaban estar, el partido que muchos esperaban ver, la final del Regional U14 Escolar, el partido entre Paula Montal contra Instituto San Martín. Cuéntenme, amigos, ¿a quiénes están viendo, a quiénes están visualizando, quién es su jugadora favorita? Recordemos, el colegio que gana acá se nos va al Nacional en la región del Biobío. Del 1 al 7 de septiembre se nos van al Nacional. ¿Quién creen que va a pasar? ¿Quién creen que va a llegar al Nacional? Tenemos por Paula Montal, con la 4 Daniela Neira, con la 5 Florencia Gamboa, con la 7 Sofía Tapia, con la 8 Isidora Gamboa, con la 9 Martina Fuentes, con la 10 Beatriz Muñoz, con la 11 Ailén Matamala, con la 12 Valentina Muñoz, con la 13 Sofía Santander, con la 14 Pamela Escobar. Por Instituto San Martín tenemos a Josefa Bravo con la 6, con la 7 Sofía Ormazábal, con la 9 Camila Peña, con la 11 Matilda Aminat, con la 18 a Magdalena Bravo, con la 22 a Marce Merino, con la 23 a Magdalena Vélez, con la 24 a Cristina Quije, con la 30 a Ignacia Mella y con la 32 a Josefina Berengues. Este campeonato traído a ustedes por el IND y el DAEM de Talca.
balón en el aire y juego que cae en las manos de Paula Montal. Buscan arriba a las muchachas. El balón en las manos de Pamela Escobar. Arriba el juego. Arito pasado para Valentina Muñoz. 2-1. Y va a ir a la línea de los suspiros. Recordemos que muchas de las jugadoras de Paula Montal son del equipo Candela, que hoy están trabajando, están jugando la Femi Bio Maule con grandes entrenadores, ¿eh? Como lo son Manuel Herrera, Diego Ramírez, representantes, una generación dorada, me decían por ahí, una generación dorada de las jugadoras de San Clemente. Y no se quedan atrás, San Martín, ¿eh? No se quedan atrás los maristas. Grandes jugadoras, algunas que están jugando por su equipo, que son bastante destacadas, como ya vimos también en la entrevista a Marcela Merino. En la línea de los suspiros, Josefina Berenguez. Buscaba y anota el primero. El juego es de Valentina Muñoz. Siempre la vale, siempre Muñoz. Muñoz con el balón para Ailén Matamala. Matamala arriba. Son dos más. Se emocionaba el profesor Valdés ahí. Camina con el balón Matilde Aminant y el juego que cae en las manos de Paula Montal. Las históricas hoy buscan hacer historia. Valentina Muñoz comanda el ataque. Pase para Ailén. Ailén con el balón, quiere jugarlo al lado. ¿A qué se le va a pasar? Me giro, busco arriba. Nada, nada. Nada, nada que camina. Nada, nada que camina. 4-1, el marcador, juego que pertenece a San Martín. Y el juego de las muchachas. El balón arriba, de la mano de Marcela Merino. 4-3 el marcador. Buscaban arriba. El balón que buscaba. Anota dos más Pamela Escobar. Balón de las muchachas. Juego arriba. .6:26, hay minuto solicitado por el profesor Boris Núñez. Veamos qué va a armar el profesor Boris en esta oportunidad.
Volvemos, amigos. Juego que pertenece a las muchachas con Marcela Merino. Merino y el balón. La finta, ¿quién se la pasó? La pasaba atrás a Camila Peña. La recuperación es de Paula Montal. Caían a piso. A buscar con todo. Balón dividido. El juego que va para San Martín. Balón de Marcela Merino. Arriba en el lanzamiento de parte de Josefina Berenguez. Le cae el balón a la mano de Valentina Muñoz. Siempre la vale, siempre Muñoz. El juego al lado. Isidora Gamboa. Una de las gemelas Gamboa haciendo de las suyas. Aquí en el Sendir Sur. Anotan las muchachas de San Martín rápidamente. De la mano de Josefina Berenguez. 8-5 el marcador. Juego de Valentina Muñoz. Buscaba abajo a Ailén Matamala. Ailén arriba. Ponía la manito ahí. Camila Peña rebotaba y el balón que se va. Juego de las chicas. Valentina Muñoz. Jugaba arriba con Ailén Matamala. Juego al lado para Valentina Muñoz. Arriba en el lanzamiento. Balón arriba, las muchachas. El juego que cae en las manos de Valentina Muñoz. Vale, la vale Muñoz y el balón. El juego de las muchachas. Balón arriba. Anota Marcela Merino. La diferencia es por la cuenta mínima. La tiene Colegio Paula Montal de San Clemente. Valentina Muñoz. Siempre la vale. Pase para Ailén Matamala. Abajo la jugaba Pamela Escobar. Sacaba la falta. Va a ir a la línea de los suspiros. Buscaban arriba las muchachas. Paula Montal, que se anotaba uno más. El balón de Martina Fuentes. Fuentes y el balón. El robo de parte de Marcela Merino. A correr a gran velocidad. Se quiere meter con Josefina Berenguez. Berenguez arriba, el ganchito. Rebote de Valentina Muñoz. A correr la vale. Se mete arriba. Dos más. Para Paula Montal, haciendo historia.
buscando arriba, se quieren meter. Marcela Merino saca la falta. Va a ir a la línea de los suspiros. La falta fue de la número 11, Jailín Matamala. Once siete. Anota el primero. Falla el segundo. El rebote es de Paula Montal. Se meten las muchachas. De la mano de Valentina Muñoz. La Vale Muñoz y el balón. Tiene que moverse. ¿Dónde? ¿A quién voy a buscar? El balón de Isidora Gamboa. Buscaba abajo para Pamela Escobar. No lo logra. La tiene y va arriba. Van a ver dos. Sacaba la falta. Marcaba el profesor Felipe Marchán. Falta de la 32. Falta de Josefina Berenguez. En la segunda de las 12. A la línea de los suspiros. Ahí les mata mala. Anota el primero. Anota el segundo. Jugaba arriba. El balón de las muchachas. El balón de Camila Peña. Van a haber dos. Va a ir a la línea de los suspiros, Cami Peña. Profesor Boris, que le da instrucción ahí a Josefina Berenguez, ¿eh? A cerrar más abajo. Falla los dos. Rebote de las chicas. Paula Escobar se mete al lado. Arriba en el lanzamiento probaban. La recuperación, devuélveme eso. Ahí les mata mala. El balón que cae en las manos de Maite Aminat. A jugar al lado. La tenía Josefina Berenguez. Balón que se va para afuera. Juego que pertenece a Instituto San Martín. Mande el ataque ahí el profesor Boris Núñez. ¿A quién se la pasan? ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay! ¡Cinco segundos! ¡Qué defensa! ¡Qué defensa de Paula Montal! ¡Imparables las muchachas! De la mano de Valentina Muñoz. Valentina, a jugarla con Ailén Matamala. El balón de las chicas. ¡Ay, ay, ay! El juego era de San Martín. Había una falta. Van a haber dos, ¿ah? ¿Eh? Hay acumulativas. Y a la línea de los suspiros se nos va Matilde Aminat. Falla el primero. Oye, y este es el primer cuarto. Un primer cuarto intenso, muchachos. Y el juego de las chicas. El balón es de Valentina Muñoz. Anota la Vale Muñoz. 2-1. Y hacía con las manos. ¿Cómo te lo explico? A ver. ¿Cómo te lo explico? La falta es de la 32, Josefina Berenguez. Va a ir a la línea de los suspiros. La Vale Muñoz. Anota el tiro libre adicional.
Dejó de Sofía, Josefina, la Jose. José con el balón, se quería meter con todo, balón que se va y se fue. El juego de las muchachas. De la mano de Valentín Muñoz, de Valentina Muñoz. Siempre la vale, siempre Valentín, siempre la vale. Buscaba, se hace el espacio, jugando desde la pintura. ¡Dios! No la cerraba ni castigaba desde la pintura. Balón de las muchachas. Mano activa de Ailén Matamala. El juego de la chica arriba. Marcela Merino. Merino y el balón. Jugaba Marcela Merino. Sacaba ese balón, quedando 4 segundos en el reloj. Balón de las chicas, arriba en el lanzamiento de Valentina Muñoz. Y nos vamos a este segundo cuarto. 18-9 el marcador a favor de Paula Montal. Haciendo historia en las finales regionales escolares U14. Cuénteme, amigos, a quienes están viendo, a quienes están visualizando, manden sus mensajes, sus saludos, lo estaremos leyendo en estas transmisiones. Volvemos. Maite Ortega, un saludo para Valentina Muñoz. Vamos los maristas, vamos Paula. Se están peleando aquí en las transmisiones. Buscaban el balón que arman. Arriba en el lanzamiento de parte de Daniela Neira. Buscaba su segunda jugada y saca la falta. A la línea de los suspiros. Profesor Felipe Marchán, que nos dice falta de Josefa Bravo. A la línea de los suspiros va Daniela Neira. Anota el primero. Juego de las chicas. La peleaban. Camina. Y el balón es de Paula Montal. Juego de Sofía Tapia. Siempre la Sofi Tapia. El ganchito y anota 2 más. La Nacha Mella. Nacha y el balón. Recuperaban las chicas. Recuperaba Beatriz Muñoz. Había una falta. El balón es de San Martín. Juega las chicas. La Bea.
Buscaba arriba Beatriz Muñoz. Había una falta. Falta de la número 10. Falta de Beatriz Muñoz. El juego es para San Martín. Juego que armaba Sofía Ormazábal. Jugaban entre medio. El balón que cae en la mano de Josefa Bravo. Hay una falta. El balón que va para San Martín. Un saludo de Pía a Paula Montal. Ahí en las transmisiones. Beatriz Muñoz que casi la tenía. Pase para las distancias. La Nacha Mella que iba arriba saca la falta. Va a ir a la línea de los suspiros. Un saludo a Pedro Valdeja, uno de los grandes jugadores que nos está viendo. Viviana Sepúlveda nos dice, vamos Dani, vamos Nacha. Maite Ortega, vamos. Profe Juanito, Juan Alvarado. Dale Nacha Mella, apoyando acá. A la jugadora número 30, la Ignacia Mella. Maricel Lemus, Candela presente. Estas transmisiones son para toda la gente que lo quería ver, que no pudo venir al gimnasio por trabajo, por el colegio, que puedan ver a sus muchachas. Para que puedan verla en estas grandes instancias. De aquí puede salir el que se va al Nacional Escolar. En la región del Biobío, del 1 al 7 de septiembre. Falla el primero, Ignacia Mella. Falla el segundo. Rebote de las muchachas. Buscaba arriba. El juego de parte de Josefa Bravo. Intentaban. Balón que se va. Balón que pertenece a San Martín. Jugaban al lado, arriba en el lanzamiento. El pinchazo de parte de Josefa Bravo. El balón es de Paula Montal. Juego para la zurda, juego para Beatriz Muñoz. Beatriz buscaba arriba, saca la falta. Falla el primero. Anota el segundo. La presión que ejerce Paula Montal. Se la sacaba rápido a la Nacha Mella. Le aplica un poco de velocidad y arriba. Lita, Pamela Escobar, me siento orgulloso de ti. Mandando un saludo ahí a la Pame Escobar. ¿Eh? Oye, buen dato. Cuéntenme. ¿Qué jugadora tiene su apodo? ¿Eh?
¿Cuáles son los apodos de cada una de las muchachas? Que se lo sepan. Buscaba entre medio. El juego arriba para Florencia Gamboa. Gamboa y el balón, rebote de Sofía Santander. El pase era para Beatriz Muñoz. Buscaba arriba. Finaliza la posición. Y el juego es para Instituto San Martín. Dame un minuto, dice el profesor Boris Muñoz. Minuto solicitado por Instituto San Martín de Curicó. Veamos qué se va a armar en este partido. 22-11 el marcador. Paula Montal con el juego. Ahí el profesor Sergio Valdés explicando cómo se botean los muchachos. Ya volvemos. Volvemos al partido, amigos. Juego de Ignacia Mella. Juego de las chicas. El balón en la mano de Sofía Santander. Saca la falta. Falta de la número 18. Falta de Magdalena Bravo. Es la primera de la Magda. En la línea de los suspiros, Sofía Santander. Falla el primero. Falla el segundo. Rebote de las chicas. Paula Montal se queda con ese balón. Sofía Santander. De la mano de Sofía Tapia. Rebote de las muchachas con Josefa Bravo. Pase de largas distancias para Ormazábal. La falta que le cometían. Ahí saque para San Martín. Buscaba con Ignacia Mella. Balón dividido. El juego para Paula Montal. Jugaba con Tapia. El balón es de Sofía Santander. Jugaba con Daniela Neira. Neira y el balón para Sofía Tapia. El balón de las muchachas. Cae el juego en las manos de Beatriz Muñoz. Se va ese balón. Balón que pertenece a San Martín. Ignacia Mella. Mella con el juego. La Nacha Mella que buscaba, se le iba el juego. Balón que va para Paula Montal. Sofía Tapia. La Sofi. Tapia arriba. Rebote que cae en la mano de Daniela Leira. Ojo con el balón. Sí.
Buscaba el balón de Daniela Leira. Neira con el balón. Ailén Matamala que caía a piso. Camina, marcaba el profesor Felipe Marchán. Y el juego que pertenece a San Martín. Intentaba el pase a largas distancias. La recuperación de parte de Daniela Neira. Daniela que tiene el juego. Daniela que tiene que armarla. Se la pasaban a Beatriz Muñoz. Arma la Beatriz. La pantalla lo ofrece, no la toma. Quiere meterse contra todo el mundo. El balón que cae en las manos de Sofía Santander. Santander con Beatriz. Ojo que se mete. La cerraba muy bien, ¿eh? Una buena defensa de parte de la Nacha Mella. Yo te conozco, ¿eh? Yo te conozco, como decía el Dibu. Por aquí no vas a pasar. Yo te conozco a vos. Buscaban entre medio. El balón de Daniela Neira. Neira con el balón a correr a gran velocidad con Gamboa. Florencia Gamboa se veía solísima. No quería lanzarla. El pase era para la chica segura. Con Beatriz Muñoz. Sofía Tapia. Tapia y el balón arriba. El balón que cae en las manos de Magdalena Vélez. Ojo arriba. Hay minuto solicitado por el profesor Juan Alvarado y el ayudante Sergio Valdés. 1:25 en el reloj, muchachos. 22:11. Cuéntenme para ustedes quién es la jugadora del momento, quién es su MVP de este partido. Manden su mensaje, sus saludos. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿A quién están apoyando en este partido? Ya volvemos. Volvemos, muchachos, después del minuto solicitado. Juego de las chicas, el robo de parte de Sofía Tapia. A correr, Ormazábal. Doblaba con el balón. Instituto San Martín que pierde ese balón. Y el juego es de Paula Montal. Florencia Gamboa, una de las gemelas Gamboa. Arriba con Daniela Neira. ¡Ay, ay, ay! Saltaba todo el mundo. Y el juego que armaba para Magdalena Bravo. La tiene San Martín. Tiene la Nacha Mella. Ojo que esta es peligrosa. Es peligrosa con el balón. Había un pinchazo. Juego que pertenece a Instituto San Martín. La Nacha Mella. Nacha con el juego. ¿Qué va a armar? ¿Qué va a crear? Mano a mano con Sofía Ormazábal. Entraba con todo. ¡Toma! Le pone la mano a Daniela Neira. Ojo que buscaba, corría. Y el balón que se va y se fue. Juego para San Martín. Sofía Ormazábal. Ormazábal caía a piso. Recuperaban las muchachas. Recuperaba Paula Montal. De la mano de Florencia Gamboa. La Flo Gamboa con Neira.
Neira y el balón para Tapia. Tapia arriba que buscaba. El balón que cae en la mano de Magda Bravo. Y nos vamos a un descanso, muchachos. 24-11 es el marcador a favor de Colegio Paula Montal de San Clemente. Que hasta ahora, muchachos, están haciendo historia acá en los escolares regionales U14 femenino. Nos vamos a un descanso y ya volvemos, amigos. Por mientras, cuéntenme a quiénes están viendo, a quiénes están visualizando, quién es su jugadora favorita de este partidazo. El Gato Arenas transmitiendo para ustedes este partido desde el Sendir Sur en Talca. Ya volvemos. Volvemos a este tercer cuarto, amigos. Un cuarto, el cuarto que lo define todo. Tercer cuarto es considerado uno de los cuartos clave dentro del mundo del básquet, ¿verdad? Ahora es cuando tiene que despertar el Instituto San Martín de la mano de la Nacha Mella, de Josefina Berengués, de parte de Marcela Merino. Es cuando tiene que despertar esa bestia que jugó
todos los escolares para llegar a este momento. Y el balón de la mano de Marcela Merino. Buscaba arriba. Va su segunda jugada. Pasa afuera para la Nacha Mella. El balón que tiraba Josefina Berengués. Lo intentaba, no lo consigue. Balón de Paula Montal. Montal y el balón con Sofía Tapia. La Sofía Tapia con el balón. La finta, ¿dónde? ¿A quién se la voy a pasar? El pase atrás con Daniela Neira. Arriba la finta. ¡Ay, ay, ay! La Vale Muñoz que se quería meter. La recuperación de parte de las chicas. El balón que cae en las manos de Josefina Berengués. Juego de Marcela Merino. Merino arriba en el lanzamiento de la Nacha Mella. Y juego de las muchachas con Sofía Tapia. Tapia y el balón. Siempre Tapia. Ay, 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 que buscaba la recuperación de las chicas. Tranquila, armemos, dice la Vale Muñoz. Armemos, tranquila, tenemos segundos. Ojo con el balón. Ailén Matamala, arriba en el lanzamiento, buscaba, se tiraba a piso, Ailén Matamala no lo consigue. Y el juego que pertenece a Instituto San Martín. Juego arriba, hay que intentaba. Dobla con el balón y el juego es para Paula Montal. Muchas de las jugadoras de Candela están en este escuadrón de Paula Montal, dirigido por el profesor Juan Alvarado. Buscaban entre medio. Valentina Muñoz jugaba con Ailén Matamala. ¡Arriba! Saca la falta y va a ir a la línea de los suspiros. Falta de la número 9. Se la cobraban a Camila Peña en la segunda de la Cami. Buscaba River el lanzamiento. Anota el segundo. Un saludo, Christopher, yo también te amo. Buscaba arriba. El balón de las muchachas. Marcela Merino. Merino y el balón. Arriba, rebote de Ailén Matamala. Jugaba arriba con la zurda Beatriz Sánchez. Y el balón es de Paula Montal. Van a haber cambios. Ingresa Josefa Bravo con la 6 a descansar Camila Peña. Juego de las chicas. Balón de Sofía Tapia. Tapia con el balón para Ailén Matamala. Matamala y el juego para Daniela Neira. ¡Neira arriba! La tenía Curicó. Balón de Josefina Berengués. Josefina. ¡Ay, ay, ay! Recuperaba a las chicas. Falta y balón que va. Falta de la número 22. Falta de Marcela Merino. En la segunda de la Marce se puede poner complicado. Y el balón es para Paula Montal, de la mano de Beatriz Muñoz. Beatriz, la encimaban. Juego de Valentina. Buscaba. Buscaba el balón la Vale. Vale con el balón. Jugaba al lado con Sofi Tapia. La recuperaba rápidamente Marcela Merino. La Marce Merino. Cae a piso Marce Merino. Esperemos que esté bien, ¿eh? Se pegaba en la rodilla el persa. Thank you.
Continúa arriba la Marcia Merino. Fue un pequeño golpe, ¿eh? Fue un pequeño golpe aquí. Estoy bien, dice. Se para meterse nuevamente en las finales. El balón es de Sofía Tapia. Camina con el balón. Oye, nos están viendo desde Antofagasta. Un saludo a toda la gente de Antofa que está viendo el partido. Hay minutos solicitados. Y vamos a ver qué arman los profesores. Volvemos después del minuto solicitado. Hoy un saludo a la gente que nos ve de San Clemente, que nos ve desde Curicó, desde sus trabajos, desde el colegio. Un saludo para el colegio Paula Montal y al Instituto San Martín, que lo están viendo desde las aulas. Ahí clases. El balón en las manos de Josefa Bravo. Siempre la José buscaba arriba. La falta era de Daniela Neira, la tercera de la Dani. Había un pie, nuevamente el balón. Es para San Martín. Va a haber un cambio. Daniela Neira que sale, ingresa Isidora Gamboa. El juego al lado. Mano a mano con Josefina Berengués. Berengués y el balón. Le dejaban espacio. Entraba con todo, buscaba arriba. El rebote de parte de la Marce Merino. Entrégame eso, le dice Valentina Muñoz. Ojo con el balón de la Vale. Vale con el juego para Ailén Matamala, el pase para Beatriz, la Bea Muñoz, juego al lado. Y el balón es de Beatriz Muñoz. Juego de Valentina, siempre la Vale. Pase abajo para Isidora Gamboa. Intentaba arriba, buscaba, no lo consigue. El juego que cae en las manos de Marcela Merino. A correr las muchachas. A correr a gran velocidad. Sofía Ormazábal. Ojo arriba, el balón que cae para Valentina Muñoz. La Vale Muñoz con el balón, ojo que se metían. El balón que cae para Ailén Matamala. Intentaba salvarla, balón que se va y se fue. El juego de Paula Montal. Beatriz Muñoz. Beatriz, le dejaban el espacio. Había una falta antes, dice el profesor Cristian Muñoz. Falta de la número 6, falta de Josefa Bravo.
Juego arriba. Ailén Matamala. Pase para Valentina Muñoz. A correr a gran velocidad las muchachas. Juego de Sofía Ormazábal. Ormazábal con el balón para Sofía Bravo. La tiene la Vale Muñoz. Siempre la Vale, siempre Muñoz. La Vale Muñoz con el balón. Jugaba al lado para Ailén Matamala. Beatriz Muñoz. Beatriz y el juego. Ay, me voy por aquí, me voy por allá. Había una falta. Y se la cobraban a Ignacia Mella. Minuto solicitado por el profesor Boris Núñez. 29-13 el marcador. Cuéntenme, amigos, a quienes están viendo, a quienes están visualizando. Manden sus mensajes, sus saludos, los estaremos leyendo. Se escuchan los fanáticos aquí en el gimnasio del Sendir Sur. Volvemos después del minuto solicitado. El balón es de Paula Montal. Juego de las chicas. Ailén Matamala. Van a haber dos. La falta. La falta se la marcaban a la número 6. Falta de Josefa Bravo. Es la tercera de la Jose. A la línea de los suspiros va Ailén Matamala. Falla el primero. Buscaba arriba. Balón de las chicas. Como decía el profesor Sergio Valdés, disfruta el juego, disfrútalo. El balón que armaban. Buscaban arriba y el balón que se va. Balón en la mano de las muchachas. Ailén Matamala. Juego para Valentina Muñoz. La Vale Muñoz saca la falta. Va a ir a la línea de los suspiros. Falla el primero. Valentina Muñoz en la línea de los suspiros. Falla el segundo. Juego arriba de parte de Beatriz Muñoz. La recuperación de Valentina. Muñoz y el balón, siempre la Vale.
Vale Muñoz con el balón jugando de 45, queriendo entrar con todo. Se metía desde la pintura. Para sacarle un grito de emoción a San Clemente. Se quieren meter con todo. Isidora Gamboa. Balón de Sofía Tapia. Y el juego de Beatriz Muñoz. Muñoz con Sofía. El pinchazo. Yo la recupero, dice Sofía. Josefina Berengués. Buscaba arriba, no lo consigue. Ailén Matamala se queda con eso. Devuélveme, lo dice. La Jose, no. Y el balón es de Valentina. Juego peleado, balón que rodaba para todos lados. La terminaba Sofía Ormazábal para anotar dos más. Profesor Gerardo, saludos a la dupla de jueces y al gran Cristian Muñoz. Van a haber cambios, ingresa con la número 11, Matilde Aminán, y con la número 9, Camila Peña a la cancha. Balón de la zurda de Beatriz Muñoz. Arriba en el lanzamiento lo intentaba. ¡Ay, ay, ay! Un pinchazo. Ailín Matamala con las manos activas. La tenía Muñoz. Muñoz la cierra en entre dos. Tiene que pasarla rápido. La salvaba rápidamente Valentina. No lograba llegar. Ailín Matamala. Juego de Josefina Berengués. Se metía y anota. Si no encuentra el espacio, se lo hace. Y el juego de Valentina Muñoz. Con el ojo biónico para ver a Ailín Matamala abajo. Arriba del balón. Jugaba al lado. Ailín Matamala. Balón de Valentina Muñoz. Siempre la vale. Valentina. Muñoz y el balón. Pantalla. Pantalla ofensiva. De la número 10. De Beatriz Muñoz. Juego de las muchachas. Marcela Merino buscaba arriba. Ailín Matamala, ojo que corrían. Van a buscar las chicas. De la mano de Valentina. Buscaba arriba. Casi, casi, Sofía Tapia. La tiene Camila Peña. Peña y el juego. 33-17. Finaliza este tercer cuarto, amigos. Nos vamos al último y ya volvemos. Cuéntenme quién es su jugadora favorita, quién están viendo, quién están visualizando, quién va a ser la MVP de este partido.
Comenzando este último cuarto, amigos. De la mano de San Martín buscaban arriba y sacan la falta. Fue la falta de la número 7, falta de Sofía Tapia. A la línea de los suspiros, Camila Peña. Buscaban arriba. El juego que cae en las manos de San Martín. Buscamos arriba. La recuperación, el balón que cae en las manos de Isidora Gamboa. Gamboa con el balón para Valentina Muñoz. ¡La vale! Desde el triple, desde las largas distancias, anotaba de tres. Paula Montal con la Vale Muñoz como la autora del triple. Caían a piso. Balón arriba. El lanzamiento que intentaban. El rebote de Camila Peña. Peña con el balón para Marcela Merino. Ojo que esto es peligroso. Pase para larga distancia a Matilda Minón. Anotaba dos más. La Nacha Mella se quedaba con ese balón. La recuperaban las muchachas. Ailén Matamala, Josefina Berenguer se quedaba con ese balón. ¡Sácame eso!, le dice Valentina Muñoz. Una defensa intensa por parte de ambas escuadras. Buscaba arriba, casi que la tenía la José. No lo logra, se la quedaba Beatriz Muñoz, siempre la vea. Había una falta. Falta de la número 22, empuja, falta de Marcela Merino. Es la tercera de la Marce. Hay cambio. Ingresa Daniela Areira a descansar. Isidora Gamboa. La tienen las muchachas. Sofía Santander. Santander con el balón. Para Beatriz Muñoz. Robo de parte de Marcela Merino. Y el juego que corre con Josefina. Buscaba arriba el salto de Ailín Matamala. Beatriz Muñoz. Josefa Bravo. Pinchazo a las chicas. Daniela Neira y el balón. Jugaban entre medio el balón de Josefina Berenguez. ¡Arriba!
Son dos más, muchachas, a no bajar los brazos. Aún queda partido. La peleaba con todo. El balón que va para Paula Montal. Minuto solicitado por el profesor Juan Alvarado. Veamos qué van a plantear en este minuto solicitado. Volvemos después del minuto solicitado. Juego de Beatriz Muñoz, de la mano de Valentina. Valentina con el balón para Neira. La tiene la Dani, que buscaba arriba, iba a la línea de los suspiros. Primero. Falla el segundo. Rebote de la noche media. Había una falta. La falta de Beatriz Muñoz es la tercera de Beatriz. Juego de Marcela Merino. Catalina Díaz, vamos, Paula Montal. Todo el colegio aquí apoyando. Todos los de San Clemente, Paula Montal apoyando a las muchachas. De primero básico a cuarto medio. Y el juego de las chicas. Balón de la Nacha Mella. Mella con el balón. La tienen las chicas, la tiene Josefa Bravo. ¿Dónde están los fanáticos de San Martín, muchachos? ¿Dónde están los fanáticos de San Martín en las transmisiones? Empuja. La falta se la cobran a la Dani. Va a haber cambio. Va a ingresar con la número 11, Matilde Aminant. Falla el primero. Ahí están, vamos, Maristas, aún se puede. Anota el segundo, Josefa Bravo. A descansar y ingresa Matilde Aminant. La recuperación de parte de Josefina Berenguez. Oh, Josefina, la tiene. Tiene el balón.
arriba con el juego de la Nacha Mella. Balón que arma las chicas. Balón de la Nacha Mella. La sacaba afuera. Marcela Merino. Merino con el balón. Rebote de Daniela Neira. Se quedaba con el juego. Ailén Matamala. Matamala con el balón. ¡Ojo arriba! Son dos más para las muchachas. Y el juego de Marcela Merino. Siempre Marcela Merino que saca la falta, va a ir a la línea de los suspiros. Buscaban arriba. Falta de la número 30, falta de Ignacia Mella. Jugaban entre medio, Sofía Tapia. El robo de las chicas. Robo de parte de Marcela Merino. Buscaba arriba, rebote de Daniela Neira. La Dani. Juego de Beatriz Muñoz. Beatriz que lanzaba, lo intentaba, no lo consigue. Cae en las manos de Josefina Beriquez. Najó. José arriba. La tiene Josefina, se quería meter con todo. El robo de Daniela Neira. El pinchazo, la tiene la Vale Muñoz. Siempre Vale. Vale que busca arriba. Intentaba salvar el balón. Juego que va. Juego que va para Paula Montal. De la mano de Beatriz Muñoz. Buscaba el triple. El rebote de la Nacha Mella. La Nacha que busca correr a toda velocidad. Se quiere meter con todo. Anotaba dos más. Jugaba Valentina Muñoz. Siempre la Vale. Mano a mano con Beatriz Muñoz. Beatriz, el lanzamiento. De largas distancias para anotar el triple. Beatriz Muñoz por Paula Montal. Anotaba dos más. Matilda Minán. Para Instituto San Martín. Para igualar un poco las cosas. El balón arriba. Ailín Matamala se anota dos más. Juego de la Nacha Mella. Mella con el balón. Hay minutos solicitados por las muchachas. Minutos solicitados. San Martín, el profesor Boris. 3 minutos 20 en el reloj. 48-27. Se escuchaban los fanáticos. Retumbaba el Sendir Sur.
Y volvemos después del minuto solicitado. Oye, un saludo para la tía Margarita y la tía Clementina que están viendo este partido. Las tías del Paula Montal que están atentas, sus muchachas que se pueden ir al Nacional si ganan este partido. En la línea de los suspiros, la Nacha Mella buscaba arriba. Falla el primero. Anota el segundo. Y van a ver cambio. Ingresa Camila Peña con la 9. A descansar la Nacha Mella. Arriba en el lanzamiento lo intentaban. Juego arriba para Josefina Berengués. Hay minutos solicitados por el profesor Boris Núñez. Aquí en el partido. 48-28 el marcador, por 20 la diferencia. Paula Montal arriba. Volvemos. 5 segundos. La presión de Paula Montal. Juego de las chicas. Paula Montal y el balón. De la mano de Valentina Muñoz. La vale. Robo de Josefina Berengués. Berengués con el balón. Va a correr. ¿Dónde buscaba? ¿A quién se la voy a pasar? El juego al lado para Sofía Ormazábal. Ormazábal con Marcela Merino. ¡Ay, la finta! Busca arriba. ¡Sácame eso! ¡Sácame eso! Le dice a Elín Matamala. Le pone la mano encima. La recuperación es de Ormazábal. Toja a piso a correr. Balón dividido. ¿A quién se la paso? El juego para Beatriz Muñoz. Explotaba el Sendir Sur. Son dos más para Paula Montal. A correr las muchachas. San Martín buscaba con Camila Peña. Jugaban arriba. Balón de Sofía Tapia. Juego de Ailén Matamala. Y el balón es de las chicas. El balón que cae para Sofía Tapia. Arriba en el lanzamiento. Lo intentaba nuevamente ahí Beatriz Muñoz. Anotaba Ailín Matamala. Son dos más. A correr a toda velocidad. Se quiere meter Curicó de la mano de Matilda Minán. Y van a haber cambios. Ingresa la Nacha Mella con la 30. Y Josefa Bravo con la número 6. Beatriz Muñoz. Thank you.
Jugaban las chicas. Buscaban arriba, de la mano de Sofía Tapia. Siempre Tapia, Tapia con el balón para Ailín Matamala. Matamala y el juego para Vale Muñoz. Vale Muñoz con el juego, pisaba la línea. Queda poquito. Y el juego de las chicas. Josefa Bravo. Bravo y el balón para Josefina Berengués. Berengués y el juego para Josefa. La tiene Bravo. Bravo con el balón para Marcela Merino. Marcela Merino y el balón. El pase para Sofía Ormazábal. Ormazábal que la armaba arriba. El balón que cae en la mano de Valentina Muñoz. Arriba en el juego. La tiene Beatriz Muñoz. El balón que se va y es juego para San Martín. El juego de las chicas. Es esto y se acaba, señores. 34 segundos en el reloj. El balón que armaban arriba, la tienen en su poder. El juego de Daniela Neira buscaba el rebote de las muchachas. Juego que se va al otro lado. La tienen rápidamente, buscaban arriba. Las chicas de San Martín, 11 segundos. 10 segundos para terminar, la falta se la cobraban a Beatriz Muñoz. 4 faltas que lleva Beatriz. Son 10 segundos, muchachos. Es esto y se acaba. Va a ir a la línea de los suspiros. Marcela Merino. Así como me lo contaba Nick Morales, como me lo contaban los Morales, sus mejores momentos fueron en los escolares. Y esto es lo que están sintiendo estas muchachas, estar en las finales regionales, con el cántico del público, con un colegio que le está mirando. Esto se termina, muchachos, esto se termina. Paula Montal, se nos va al Nacional. Paula Montal, se nos va al Nacional. En la región del Bío Bío, del 1 al 7 de septiembre. Se nos van las muchachas al Nacional Escolar, amigos. Una de las grandes jugadoras, grandes momentos, un gran partido, grandes partidos que vimos hoy. Y las campeonas regionales es Paula Montal, haciendo historia. San Clemente por primera vez se nos va al Nacional, muchachos. Cuéntame de dónde lo estás viendo. ¿Por qué le pusieron peluca a Sergio Valdés? Cuéntame de dónde lo están viendo, de dónde lo están mirando. ¿Cómo lo celebra Paula Montal con su gente? Vamos a ver si tenemos una entrevista con la MVP. Ya volvemos. Los dejo con esa imagen, muchachos.
Oye, las felicitaciones a todas estas muchachas en este regional. Las felicitaciones al Instituto San Martín, al Colegio Paula Montal. A las señoras del Rosario y a Garden College. Maravillosa. Maravillosos regionales nos dieron las chicas. Y entenderán, ¿ah? Por la emoción, no podemos sacar a la MVP de este partido. Pero ya saben quién es. Valentina Muñoz, la número 12. La jugadora de Paula Montal que se lleva el MVP de las finales. Saludos, Marcial. A continuación, hicimos preámbulos. Invitamos a esta premiación de los Juegos Deportivos Secundarios 2023 en esta etapa regional y que tendrá en esta oportunidad al elenco del Colegio Paula Montal representado. Gracias.
Thank you.
Hay que organizar sin duda. Esta imagen que va a quedar para la historia. Bueno, muchachos, nosotros los dejamos hasta acá en estas transmisiones de día jueves. Paula Montal, se nos va al Nacional, muchachos, en estos maravillosos Juegos Nacionales. Nosotros nos estaremos viendo en otra oportunidad, quizás el 24, en esos partidos masculinos, en el regional U14 escolar. Nos vemos, amigos. Chao, chao. Cuídense, el Gato Arenas se despide en estas transmisiones de día jueves.